Hello. How are Hello. you? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, ¿y usted cómo está? Perfect. Jumping from one class to the other. Saltando. Tengo la 59 y a la 8 estoy acá. En todo. Right. Okay. So we have, let's see, we have 13 people connected. Tenemos 13 participantes. ¡Qué bien! Qué buen grupo, me agradan. Okay, give me one moment. Un minuto. Y me confirman cuando ya estén viendo mi pantalla, por favor. Correcto, ya lo vimos. Thank you. All right, les mencionaba el día de ayer que vamos a ir haciendo cada día la tarea que corresponde a la noche anterior. Y así, por si ustedes no la han iniciado o se han atrasado, pues ya vamos al día, ¿right? Si ustedes quieren avanzar mucho más, está perfecto, pero también pueden irlo haciendo aquí, ¿right? ¿Quién está escribiendo en mi pantalla? Wendy. Wendy, por favor. Ok, entonces, tenemos acá la tarea de la unidad 1 y vamos a ver las tareas de la semana 1, ¿right? Y como les mencionaba ayer, donde está el cuadrito del video, cada día ustedes ya pueden ver la clase de la noche anterior. El día de ayer estaba un video aquí acá, ya ahora ya está la clase de nosotros. Ya la pueden ver en caso que necesiten accesarla. Y tenemos la tarea. Perdón, perdón, pero en la mañana no estaba, ¿verdad? No, lo Hasta suben hoy en durante. la tarde. Sí, lo suben durante el día porque tienen que subirlo de todos los teachers. Entonces, Ah, van con ok. Sí, ajá, porque yo en la mañana pude revisar, pero no lo vi. Y fíjense, bueno, pero si quieres, le damos a la tarea porque tengo un par de consultas desde lo que ayer hicimos. Ajá, o sea, de las cosas de ahí, de la. Del Es que yo tema. no me metí aquí, sí, del tema, es que yo no me metí aquí a esta tarea. La regué. Ajá, ese me metí en la otra. En lo que estuvimos viendo ayer. Del examencito que estuvimos haciendo ayer. Entonces, yo me metí ahí y ¿cómo se llama? Y detecté algo, que cuando uno va haciendo el ejercicio y si uno se equivoca, no hay chance de corrección. Ah, no, no, pero sí se puede retomar al final. Para levantar la nota, una vez que se termina todo y digamos quiero levantar la nota, no llegué al 100, puedo retomarlo y cambiar la nota. No, ajá, cabal, pero fíjese que no me cambió. Entonces, bueno, quizás yo no lo pude hacer, ahí me lo explica después. De acuerdo, ya lo vamos a revisar. Perfecto, vamos. Ok, gracias. Teníamos entonces Sí. la tarea, dígame. Yo tengo un gran problema, Dígame. porque ese cuadro que estoy viendo ahí, yo no sé cómo entrar ahí. Vaya, les voy a compartir. A ustedes les tuvo que haber llegado un correo parecido a este, a sus correos personales, ¿ok? Donde les daban como cuál va a ser el link de Zoom de la clase, el link para el grupo de WhatsApp. En uno de esos links, hay uno que dice así, URL de ¿Cuál de plataforma. todo? El que dice URL de plataforma de aprendizaje. Ese. ¿Lo puedo ir a poner ahorita? Ese O es el que después. estábamos viendo acá. Este. Pero si necesita, se lo pongo aquí en el chat también, de Zoom. Aquí en el chat de la clase se lo acabo de subir. Ajá. Ese es el link para Entonces, accesar a la plataforma. Cuando usted ingresa con su pero ese padre, es para, pero ese es como para como mañana para hacer las tareas. ah, ese es para hacer las tareas a diario. A diario se van haciendo. Oh, vaya, yo no hice la mía entonces. Ah, pero no se preocupe, que aquí eso es lo que les estaba diciendo. Idealmente, la vamos a ir haciendo cada día. Vamos a ir haciendo la de la noche anterior, así la única que ustedes harían solitos tal vez sería la de viernes, que la harían sábado, por ejemplo. O la hacemos el mismo viernes al final de la clase, como ustedes sientan mejor. Entonces, cuando ustedes inician, van a ver la plataforma, les va a aparecer. Ya que entren a la plataforma con su password y su correo,
Les va a aparecer así el módulo en el que están. Y luego la sección 1. Y una vez que cargue, tenemos la tarea 1, que esta corresponde a la clase de ayer, pero la hacemos hoy porque ya, para mí lo ideal es que ustedes hagan la tarea cuando ya vieron el tema. Ayer no lo habíamos visto, no era buena idea hacerla ayer mismo. Entonces ahora sí, ya vimos anoche el tema de affirmative and negative statement. Ahora ya podemos resolver la tarea 1. Y entonces nos dicen, miren las instrucciones. Read the following sentences and choose the best choice. Lea las oraciones que están haciendo y escoja la mejor opción. Y entonces tenemos, esto relacionado con el verbo to be que veíamos anoche. ¿Se acuerdan que les decía, verbo to be hay tres versiones en presente? Am, is, are. Cada una corresponde según el tipo de sujeto. Por ejemplo, Michelle es tercera persona, she. ¿Okay? ¿Cuál sería el verbo to be para Michelle? Is Correcto, Michelle a is floor manager. a Is a floor floor manager. manager. Correcto, Michelle is a floor manager. ¿Okay? La selecciono y me paso a la siguiente, la número 2. Y tercera persona, él. ¿Okay? Mismo escenario. ¿Cuál le corresponde a tercera persona? Is. Ese en Is. negativo. En negativo. Puede ser is not Is. o it's. El de Ojo, abajo. ya vamos a ver. Acá solo puede ser he is not. Este no puede Correcto. ser porque el apóstrofe lo tiene mal. El apóstrofe tendría que estar antes de la T. Desde ahí ya Ah, sabemos vale. que no va. He is not a floor Ah. manager. En sonido sí, he isn't, pero por la apóstrofe ahí no se podría. Vamos con la tercera. I, assembler, ensamblador, assembler. I, primera persona, ¿cuál verbo to be le corresponde? Correcto. I am an assembler. I am an assembler. Ya les voy a explicar una parte de para saber cuándo es I y cuándo es an. Ya lo vamos a ver. ¿Okay? Luego tenemos la Cuando número son cuatro. cosas. You, panic. ¿Cuál sería el verbo to be para you? Exacto. You are a mechanic. You You are are a mechanic. mecánico. Y luego las cinco tenemos Tina and I. Es como decir usted y yo. ¿Sería esto vuelve? Nosotros. Tina y yo es nosotros. Entonces sería. Our teacher. Correcto. Tina No, and I teachers. are Our teachers. teachers. Si no estuviera este otro aquí, se sería I am a teacher, por ejemplo. Pero aquí hay otra persona y yo. Se vuelve we. Nosotros, we are, ¿ok? We are teachers. O Tina and I are teachers. Le damos a enviar. Y ahí usted ya le aparece 20 de 20. Y ahí usted ya completó la tarea 1. ¿Ok? Con eso ya completaron la tarea que corresponde a la primera clase, que es la de ella. Mañana vamos a hacer la tarea 2, que es la que se vería después de la clase de ahora. Así que la haríamos mañana. Y así vamos a ir. ¿Ok? Sí. ¿Preguntas ahorita con la plataforma? Sí. No. Sí. Los que tenían problemas ayer pudieron resolver, pudieron ingresar. Sí, todo bien. Ok. Bueno, ya nadie dijo nada, así que asumo que sí pudieron. Igual si no se puede, si siguen teniendo problemas, asegúrense de escribir ahí en el chat. Ya se fijaron que ahí está Oneida. Ella es de administrativo, de inglés corporativo, entonces ella nos va a estar asistiendo en esa parte. A ¿Okay? cualquier hora del día. Sí, a cualquier hora del día. Solo ya por la noche, quizás no, porque ellas a la hora que nosotros iniciamos, ellas solo se quedan un ratito y ya después se desconectan. Pero durante el día, ¿ok? Excelente. Entonces, Excelente. vamos a ver de nuevo, les vamos solo a repasar, no nos vamos a detener tanto, pero sí quiero que lo repasemos, lo que veíamos anoche, ¿okay? Solo para refresh your memory. Okay. Teníamos las estructuras para hacer oraciones afirmativas y las estructuras para hacer oraciones negativas. Mi estructura para afirmativo es sujeto, verbo to be, según el sujeto, y lo demás es complemento.
Por ejemplo, I am in my house. You are in the class. He is very beautiful. He is angry. Okay? Ser o estar específicamente, right? Affirmative sentences. ¿Qué decíamos que es la regla? ¿Con qué no puedo combinar el verbo to be cuando estoy hablando en presente? Con Tipo de verbos de acción. acción. Verbos de acción. Exactly. Exactly. No combino el verbo to be con verbos de acción en presente. All right? No contiene. Simple as that. Y luego tenemos la versión negative. Negative statements. Mismo escenario, solo le agrego el not después del verbo to be. Subject, verb to be, depending on the subject, not a complement. Okay? For example, I am not in my office. I am not in my office. You are not the doctor. Okay? He is not my friend. We are not neighbors. All right? And so on and so forth. Mismo escenario, solo le agrego el not después del verbo to be. Okay? Entonces, vamos a hacer dos oraciones ahorita. Quiero que me hagan dos oraciones afirmativas y dos negativas. ¿Ok? Cada uno de ustedes. Traten, no las piensen tanto, solo como vayan diciéndolo. ¿Ok? Así como les acabo de decir yo, por ejemplo. I am in my office. I am not in the hospital. You are a student. You are not my neighbor. ¿Ok? Simple, sencillitas. Dos y dos. Dos afirmativas y dos negativas. Les voy a dar 3 minutos, porque son oraciones cortitas las que van a hacer. 3 minutos. Son individuales. Y de los que las completen, me dejan saber. Levantan la manita y me dejan para escuchar. Okay, los que ya completaron las cuatro oraciones, me dejan saber y iniciamos con usted. Pamela, dice, por favor. Hello, ¿se escucha? Yes. Me escucha. Okay. I am very beautiful. They are in the university. Okay. And negative, I am not a police officer. Mariela is not in a good mood.
Very good, Pamela. Están bien variadas. Muy buen trabajo. Thank you. Thank Veamos. you. Veamos quién más ha completado sus oraciones. We want to hear you. Voy yo. Rafael, please. I am in the city. I am not in the city. I am in the bus. I am not in the bus. Oscar is coming to El Salvador. Oscar is not coming to El Salvador. My sister is a nurse. My sister is not a nurse. All right, very good. I like it, Rafael. Thank you. Muy buen trabajo. Luisa, please. Luisa, por favor. Okay. I am a product manager. I am not engineer. My brother is in your house. My brother is not in the beach. My sister Rafael. is pet friendly. Y my sister is not vegan. All right. Thank you, Luisa. Very good sentences. Erika, please. Erika Welcome. Susana. Okay. I am a student. Maria is a doctor. She is not my brother. Juan is not police. Repitamos la penúltima. La penúltima. Ajá. He is not my brother. Ah, okay. Perfect, Erika. Very good. I love them. Thank you. Veamos quién más ya terminó sus oraciones. Queremos escucharlos. O sea, Hola. ahorita todos los que han participado están bastante bien. Veiga, por favor. I am a Hi. manager. Oh, pero Cristian, ajá. Sí, I am a manager. Eunice is a champion. Cristian is not doctor. Y I am not is lover. La última, repitámosla, Cristian. I am not is a lover. ¿Qué queremos decir ahí, Cristian? Yo no soy abogado. I am not a lawyer. Ahí se ve, lawyer. I am not a lawyer. Ok, le quito el is. Correcto. Perfecto. Mire, una sugerencia, una sugerencia, no sé si me puede ayudar con eso, de brindarnos, bueno, por lo menos para mí, una lista de ¿cómo que se llama?, de palabras a aprender que sean como más comunes para que se van a ver en clases o verbos que se van a ver en clases, porque, por ejemplo, yo comprendo la clase, la estoy comprendiendo y estoy bien, pero no tengo todas esas cantidad de palabras para poderlas unir. Entonces, en el curso, yo sé que es básico, pues, pero no sé si ya tendríamos nosotros que ver, que saber toda esa cantidad de palabras. No hablo ni de verbos ahorita, porque de verbos, ¿sí? Entonces, no sé si hay algún material para eso, para poderlo estudiar y que se me sea un poco más fácil. Vocabulario, vaya, la parte de vocabulario, hay dos cosas. Yo les puedo pasar listas como de vocabulario común, útil, pero es limitado porque el vocabulario está en todas partes. Si ustedes se fijan ahora en día en sus celulares, compran productos en la tele, en el selecto, en todas partes hay palabras en inglés. Entonces, el vocabulario es, yo les puedo dar algunos como vocabulario más comúnmente utilizado en básico. Pero también depende de ustedes que ustedes vayan agarrando vocabulario día a día de su entorno, hasta en la lavadora, qué es washing cycle, qué es dry, qué es dirty, ¿ok? Cositas así. Todo eso nos va a enriquecer al final del día. Sí, lo que pasa es de que no sé si a algunos compañeros les sucede que en su entorno no están en un ambiente de inglés, están en un ambiente de español todo el día. Y el único ratito que venimos a ver inglés va a ser aquí. Sí. Entonces, pues, te decía yo. Sí, le puedo pasar la lista, pero va a ser hasta el final de la clase o mañana, Está bien. de Ok. vocabulario comúnmente usado al inicio. Pero sí, la clase, el Programa Nacional de Inglés para el Trabajo está enfocado en enseñarles a ustedes de manera práctica que vayan, más que todo, que empiecen a hablar. Si se fijan, desde ayer ya empezaron a hablar, aunque sea un poquito, ya empezaron a generar el idioma. La idea es que aprendan a comunicarse dentro de sus ambientes laborales de la forma más práctica. Entonces, sí, podemos complementar agregando vocabulario útil. En cuanto a los verbos, esa parte,
Ahorita estamos viendo justo un verbo aislado, solamente una estructura de un verbo. No sé si esta misma semana o la siguiente empezamos a ver verbos de acción. Y pues yo les voy a dar los comunes, los que se ocupan en nuestro entorno día a día, en entornos de trabajo. También es parte de ustedes en buscar, aunque sea buscar en internet, verbos más comunes, ¿verdad? También podemos hacernos de esa forma. Yo por mi parte les puedo ayudar, pero también traten de ir compensando la parte de vocabulario solamente, ¿ok? Así que vamos de la mano. Yo les doy también material, pero también ustedes por su parte, ¿ok? No se queden solo con lo que yo les dé, ese es mi punto, ¿ok? Vamos con Laura Stephanie, la escuchamos. She is a hospital. He is a good friend. He is not a student. We are not in the house. Very good, Laura. Thank you. Xiomara Ramírez, please. Yes. Las positivas. My sister is a manager. Okay. My brother is a doctor. Negativas. My uncle is no kale. Cow. No me llamó. I am no play evening. I am no drink tea Sunday. Okay. Okay, ahí esas dos últimas no las podemos usar porque tienen verbos de acción. Sí, No. tienen verbos de acción. Entonces podemos Hay que hacerlas más cambiarlas, sencillas, ¿verdad? cambiarlas. Ajá. Sí, Solo es vamos a. ahorita para que se acostumbren a esta estructura, porque la van a usar bastante. ¿Okay? Vamos Es con. que quizás la hice así porque como yo tengo un poquito más de experiencia en algunas cosas Okay. o cómo manejarla. Con respecto a lo que estaba diciendo el compañero, fuera bueno, porque prácticamente yo siento que este es un curso como más básico, ¿verdad? Como día a día, como una buena recomendación, ¿verdad? Yo siento que por lo menos ayer lo que usted nos explicó está muy bien, está empezando con ahorita prácticamente con la estructura. Me imagino que después va a empezar con los verbos, después explicando un poco del pasado, presente, futuro. Entonces, como que es de tener que todos tengan un poquito de paciencia, ¿verdad? Entonces, poco a poco, esto no se aprende en un día, esto se aprende practicando y con paciencia, porque es muy difícil. It's Correct. difficult. Correct. Thank you It's for your difficult. comment. Gracias por el comment, Stephanie. Solo denme un minuto, por favor, que tengo que recoger una medicina que me están entregando ahorita. Perdonen. Solo denme un minuto, solo voy a firmar ahorita. Ya regreso. Perdón, pero ya estoy de regreso. Thank you for your patience. Okay, vamos entonces con Cruz, por favor.
Las positive, I am a student, they are engineer. Las negative, I am not doctor, we are not pilot. Very good, good. Complete sentences. Thank you. Vamos con Jacín Ramírez, por favor, y después Bella. Bella, perdón que la necesitaron. Jacín. Ok. Buenas noches. Con los positivos. My brother are funny. My brother is. Ok. Joshua is at the university. Okay, voy con los negativos. I am not my work. He is not my sister. All right, I love it. Very good, Hakeem. Thank you. Bella, por favor. Hi, good night. Hi, good night. sería, I am a student. You are a teacher. I am not a doctor. You are not a chef. Very good. Thank you. Those were good, Bella. Thank you. Vamos con Isaías, por favor. I am a student. She is happy. We are not teachers. He is not doctor. Very good. Thank you. Vamos. Isaías no me dio la suya, perdón. No. Okay. Vamos. Julia is very we are joyous. I am not I doctor. They are not Nelson. All right, very good, Isaías. Thank you for sharing. Wendy, please, y luego Tatiana. I am a doctor. I am not doctor. I am a teacher. I am not a teacher. Correct. Yes, they are correct, Wendy. Thank you. Y Tatiana, please. I like music. Jimmy don't like music. Fabio is mechanic. Yes. Y Carlos is not a mechanic. Perfect. Very good. I love it. Me encanta. Todos entendieron la asignación, right? We don't mix verb to be with action verbs in present. Todos entendieron la asignación. Verbo to be no se mezcla con verbos de acción en este tiempo gramatical, en presente. Okay. Más adelante van a ver que, por ejemplo, cuando ustedes hablan en progresivo, solo le agregan ing al verbo y sí se pueden mezclar. Por ejemplo, we are talking, estamos hablando, we are talking, verbo to be, y un verbo, pero en progresivo, talking, con ing al final. Ya lo vamos a ver, creo que un par de semanas lo vamos a poder ver. Okay. Pero ahorita, con esta estructura, todos lo hicieron súper bien, así que, excellent job. A continuación, tenemos... ustedes me van a decir, según el sujeto y el complemento, ustedes me dicen qué verbo to be correspondería. Por ejemplo, este bebé dice, I am Michael. Correct. I am Michael. Number two, you. You are. Yes. You are. Yes, you are my sister. Correct. Number three, he. He are. Tercera persona, he. He is my father. Number four, she is my mother. Exactly, she is my mother. Number five, we are cousins. Exactly. Number six, you are my aunt. You es tan singular, tú o usted, y también es ustedes. Y la última, they.
They are my grandfathers. Correct. They are my grandparents. Exactly. Very good. Okay. ¿Cómo se le llama a estos de acá? ¿Cómo se le llama a estos? I, you, he, she. ¿Cómo se llaman? Pronombres. Yes. Subject pronoun. Pronombres. Yeah. O pronombres personales. Pronombres. Subject pronoun. Very good. Okay. I'm going to stop sharing. Les voy a dejar de compartir acá. Y vamos a pasar al student's manual de este momento. Pero antes les voy a pasar asistencia porque son las 8:31. Antes de que se me olvide, les voy a pasar asistencia. Please be ready when you listen to your name. Por favor, están listos cuando escuchen su nombre, digan press. ¿Ok? O here, como ustedes dicen. Bella Flor Cortés. Present. Thank you. Brenda Jazmín Torres. Cristian Odir Arias. Present. Thank you. Cruz Alberto Hernández. Present. Thank you. A Daniel Eduardo Leiva. Presente. Thank you. Erika Susana Cruz. Present. Thank you. Fátima Azucena Ramírez. Isaías Natanael Olmedo. Present. Thank you. Jacqueline Tatiana Ruiz. Present. Thank you. Jennifer Yajaira Fuentes. Laura Stephanie Rodríguez. Present. Thank you. Leslie Victoria Arevalo. Present. Thank you. Luisa Fernanda Zuluaga. Here. Thank you. Mayra Jazmín Rivera. Present. Thank you. Pamela Giselle Peña. Present. Thank you. Rafael Antonio García. Rolando Salvador Campos. Wendy Saraí Amaya. Presente. Thank you. Xiomara Elizabeth Ramírez. Present. Thank you. Yesenia Guadalupe Vázquez. Present. Thank you. Okay. Si no mencioné a alguien, pero está acá en la clase, déjeme saber. Okay. Y si lo mencioné y no lo escuché. A mí no me mencionó. Rafael García. Rafael Antonio García Campos. Sí. Ok, ahorita le ponemos pues. Thank you. Ok. Listo. All right, so we're going to go to the student's manual. Déjenme cargar el manual. And then. Los comparto ahora. Ok. Acá tenemos entonces como en resumen, en esta tablita, si se fijan, está como summarized, está resumido lo que acabamos de repasar del tema de ayer. Affirmative statement, am, is, o are, dependiendo del subject. Y están las versiones contractadas, las versiones cortitas. ¿Okay? Y luego tenemos los negative statements. Vamos a leer cada una de estas. So we have four, one, two, three, four. Tenemos cuatro, entonces ocupamos cuatro voluntarios. Cada uno de ustedes, bueno, ocho. Cada uno de ustedes lee la versión larga y la versión corta. ¿Okay? Entonces son ocho, cuatro para affirmative y cuatro para negative. Levantemos la manita para irlos asignando. ¿Okay? Isaías nos ayuda con I am. Tatiana nos ayuda con you are. Bella, he is. Wendy, she is. Affirmative, nos van a leer ustedes. Ocupamos cuatro voluntarios más para las negativas. Cruz nos ayuda leyendo la primera de las negativas. I am not. Y el que está a la par. Yesenia nos ayuda con you are not, please. Erika Sutana con he is not.
Y el último de she is not nos ayuda, nos falta una persona. Para she is not, para esta última. You are not secretive. Veamos. Si nos ayuda Rafael con la última, ¿ok? She is not, el negative. Ajá. ¿Ok? Vamos a iniciar, por favor. ¿Con cuál voy a ayudar? Con la última negativa. Ajá, pero hasta que lleguemos ahí, Rafael, ¿ok? Bye. Okay. Va, iniciamos. Yeah, correcto. Usted puede decir I am o puede decir am. ¿Ok? Lo que no se puede es saltárselo. Por ejemplo, I, Natalie. Incorrect. ¿Ok? Puede ser I am Natalie o am Natalie. Very good. Number two, please. You are a secretary. You're a secretary. Very good. Thank you. Number three. He is an engineer. He's an engineer. Correct. Usted puede decir he is o una sola. His. Right? Las dos están correctas. Thank you. Lo que no puedo es saltarme el verbo to be. Por ejemplo, he an engineer. Mm-mm. Tiene que ir he is o his. Right? And number four, please. Number four. ¿Quién tenía sí? I am not Natalie. I am not Natalie. I'm not. I am not. Oh, I'm not. Very good. Thank you, group. Okay. Negative. You are not. ¿Qué no tenía? You are not a secretary. You are not a secretary. Very good. Si se fijaron, ella dijo, acá hay dos sílabas y acá hizo, acá hay tres, perdón, y acá ella hizo dos. Caballo contractado. You are not o you're not. Okay. Number three, negative. He is not. He is not an engineer. He is not an engineer. Correct. Y la última, Rafael, please. She is not a floor manager. She is not a floor manager. Correct. Lo que no se puede, vuelvo y repito, es hablar sin el verbo to be, no se puede. Por ejemplo, she not a floor, incorrect. She is not o she's not. Pero, she's not. Lo que no se puede hablar sin el verbo to be es ya no estaría correcto. Right? Y entonces nos dice acá el manual. Complete the following sentences using the correct form of be and the occupations on parentheses. Vamos a completar estas oraciones utilizando la forma correcta del verbo to be según el sujeto y utilizando las ocupaciones que aparecen acá en paréntesis. Tenemos la primera, truck driver. Truck driver, conductor de camiones. ¿Ok? Conductor de camiones, truck driver. Entonces, ¿cómo sería Alan? Is a truck driver. A truck driver. Alan is. Exactly. Alan is a truck driver. Yes. Ojo, les voy a mencionar esta parte acá en el chat. Se lo voy a poner. La palabra a, la letra o la sílaba a y an, lo van acá. Quieren decir literalmente uno o una. ¿Ok? Se lo voy a poner acá en el chat, solo rapidito. A o an. Se lo puse ahí en el chat. A o an quiere decir uno o una. Las dos quieren decir exactamente lo mismo. Pero en inglés, dependiendo de la palabra que les diga, si el sonido es de vocal, ustedes van a ocupar an. An, cuando la siguiente palabra empieza con vocal. Y a, cuando la siguiente palabra empieza con consonante. ¿Ok? Las dos quieren decir uno o una. Pero voy a ocupar a cuando la siguiente palabra es con consonante. Ya sea que literalmente empiece con consonante o con sonido de consonante. Y an, si empieza con sonido de vocal o con una vocal literal. Por ejemplo, truck driver. Entonces ustedes dicen Alan is a
truck driver. Porque truck después de A empieza con consonante. Ahora veamos el otro escenario. Assembler, ensamblador. Assembler empieza con vocal. ¿Cómo lo pondríamos acá entonces? I. I am an assembler. Exactly. I am an assembler. An assembler. I am an assembler. It's like an apple. Mm-hmm. Exactly. Exactly like that. Number three, Michelle. La siguiente palabra después de A1 es floor manager. ¿Cuál escogerían? ¿Cómo lo pondrían ustedes? Michelle. Michelle is a floor manager. Number four, my boss. Esa palabra te la dije anoche. Maintenance. Suena todo menos la E de en medio. La E de en medio es muda. Solo digo maintenance. Entonces es negativa. ¿Cómo sería esta oración entonces? My boss is not maintenance. Mi jefe no es mantenimiento. Right? Very good. Number five. He. Negative. He is not. He is not an energy. Exactly. He is not a floor manager. He's not a floor manager. Manager. Y la número seis. Tina. Is an. Yes. Tina is an engineer. Porque empieza con vocal an. Is an engineer. Perfect. Very good. Okay. A continuación. De nuevo. Okay, a continuación van a entrar ustedes a la sala y van a desarrollar este ejercicio. Es súper facilito. No van a hacer una conversation como anoche, por ejemplo, no. Dice, miren, complete la siguiente información sobre tres personas diferentes. Aquí puede ser de dos o tres, dependiendo de cuántos les suque en el grupo, ¿okay? Sobre dos o tres personas diferentes. Y escriba información extra utilizando un negative statement, una oración negativa. Entonces, ojo, esto ustedes lo van a preguntar directamente. Por ejemplo, yo le pregunto a Yesenia, Yesenia, what is your name? Y Yesenia me dice su nombre y un apellido. Por ejemplo, my name is Yesenia y su apellido. Y yo lo voy a anotar. Y de ahí le digo, what is your occupation? O solo, occupation, ¿a qué se dedica? Y Yesenia me dice, I am a doctor, un ejemplo. Ah, ok. Y not. Aquí vamos a escribir una oración negativa. Entonces Yesenia me la va a dar. Por ejemplo, Yesenia me va a decir, I am not in the hospital. I am not in the hospital. Ok. Esa es la información como yo la voy a agarrar. Así van a hacer ustedes en la sala. Cuando regresemos, ustedes van a dar esa información en tercera persona. Porque voy a hablar, en mi caso, digamos, como yo estuve en la sala con Yesenia, yo voy a contarle a ustedes la información de Yesenia en tercera persona. Yo les voy a decir, she is Yesenia, ¿ok? O her name is Yesenia, y el apellido. She works, ah, no, perdón, she is a teacher, un ejemplo, depende. Yo he bien cortado todo esto ahora. She is not in the hospital. ¿Me escuchan bien todos o solo Rafael? Yo lo escucho bien. ¿Sí? Yo también, sí. Ok, parece que es el señal de internet, Rafael. Ok, ¿estamos claros cómo va a ser la actividad? ¿O hay dudas? Ahora es cuando sí, antes de entrar claro. A la sala. Ok, perfecto. Ojo, entonces lo repito, en resumen. Van a entrar a las salas, van a pedir como nombre, está apellido. Está yendo el internet acá ratito ahorita. La ocupación de la otra persona y una oración negativa que ella les va a dar, ella o él les va a dar. Cuando regresemos, ustedes nos van a compartir al resto de la clase hablando en tercera persona sobre él o ella. ¿Okay? Her name is Yesenia Martínez, un ejemplo. She is a teacher. She is not in the hospital. ¿Okay? Solo es. ¿Okay? Les voy a dar 15 minutos para. ¿Digamos? Son tres oraciones que se van a hacer o solo una. Son las tres por cada persona. Nombre, ocupación y una oración negativa sobre cada persona.
Got it? ¿Empezamos? Por ejemplo, solo como para forma de ejemplo, por ejemplo, el name, Susana, ocupación, ocúpate, is a lawyer, is not nurse, puede ser una, ¿no? Pero con las estructuras, por ejemplo, no es necesario que me digan cada, por ejemplo, name, occupation, no. Solo me dicen, por ejemplo, she is Susana. O her name is Susana. She is a teacher. Y la oración en negativo es she is not a teacher, un ejemplo. ¿Me puedes repetir esa, lo que acaba de decir? Esta parte, o sea, como el título, name, occupation, not, solo es para que se guíen a conseguir esta información, pero no lo tienen que repetir. Cuando vengan, solo me dicen, por ejemplo, yo les voy a decir, he is Christian Arias, o his name is Christian Arias, he is a lawyer, y él me tiene que dar una oración negativa, y yo la voy a decir a ustedes en tercera persona, he is not in his house, ¿ok? Dependiendo de la que él me diga, yo la convierto a tercera persona. Por ejemplo, cheese is Lorena. She is not a merchant, puede ser. Así, o sea. Y de último la negativa, she is not. Y una oración negativa que ella le haya dado, ¿okay? Depende de lo que ella le diga. Digamos que Lorena le dijo. She's not a teacher. She's not a teacher. Pero eso va a depender de la oración que su compañero le dé. Pero lo que me confunde es que hay una cosa que me confunde. ¿Usted quiere que usemos los pronombres abreviados? Por ejemplo, she's, porque como hay dos formas de contestar, ¿verdad? She is o her name is, cualquiera de las dos. Porque lo que quiero es que practiquen tercera persona ahorita con oraciones sencillitas, ¿ok? Así que eso vamos a hacer. Si usted entra en la sala y solo hay otra persona, pues solo va a dar la información de la otra persona y viceversa. Si en la sala hay tres personas, pues cada uno da lo de la otra ya, hasta que cierren el círculo, ¿okay? ¿Ok? No es que voy a buscar tres y solo hay dos personas en el grupo, no. Si solo hay dos personas, uno cada uno. Si hay tres, pues así se van, ¿ok? Van a tener, les voy a dar 10 minutos para esto, porque realmente la información es corta, así que van a tener 10 minutos para esta actividad, ¿ok? Las salas están abiertas a partir de ese momento, pueden ingresar y para que lo desarrollen. Regresamos en 10, 12 minutos más o menos. Yesenia me dice si se pudo meter a la sala. Ok. La voy a mover. No voy a aceptar todavía. La voy a mover. Creo, quizás no sé por qué no la movió. La voy a mover a la sala 4, pero no voy a aceptar, Yesenia. Ok. Ya le digo cuando acepte. Ok. Yo le voy a avisar. Permítame.
Ahora sí ya puedes. Ya puede aceptar. La sacó. Sí, no me dejó entrar ni a la primera. Uy, qué raro. Vale, déjeme, la voy a mover una vez más. La voy a mover a la sala 6. Me dice si ahí la deja entrar.
Hi, Daniel. ¿Me escucha? ¿Me escucha, Daniel? Hi, Daniel. ¿Me escucha, Daniel? Hola, sí, lo que pasa es que tuve problemas, no sé, me sacó y he intentado accesar, pero me Okay. vuelve a sacar de la aplicación. Okay. Ya no puedo Vaya. meterme a la sala. Vaya. No se preocupe, entonces. Igual ya ellas regresan como en 5 minutos, así que ahorita, ajá, sí, se puede quedar acá, no hay problema. Okay. Vale, perfecto. Sí, porque ya intenté 3 veces y me cerró la aplicación y ya hasta ahorita ya está funcionando otra vez. Ok, yo entiendo, no hay problema, Daniel. Okay. Vale, gracias.
We're just gonna wait 30 seconds, pero vamos a parar 30 segundos en lo que regresan los demás. Y listo, ya estamos todos de regreso. Ok, let's start. Vamos a iniciar. Escuchamos a la sala 1. Vamos a escuchar a la sala 1 ahorita. Tenemos a Brenda Torres, Tatiana Ruiz y Wendy Amaya. Las escuchamos. Yo sí la escucho, no sé si han regresado las demás. Ah, sí, Wendy está. Sí. Tatiana. Okay. Wendy y Tatiana. Ok, dijimos, cada quien hizo la oración estructurada como mencionó. Ok. Y cada una iba a presentar a la otra, ¿verdad? Perdón, Tisha. Exactly, yeah. Okay. No sé si empiezan, chicas. Empiezo yo. Ok. She is Tatiana. Our occupation is cashier. They sería he don't like to cook it. ¿Qué dijo la última? She don't like. Espérame. Did she? Don't like to cook. Okay. Bye. Ahorita como no estamos viendo verbos de acción, like, esa oración no. Pero por ejemplo, puede cambiarlo. Se lo voy a mostrar aquí. Una forma de como adaptarlo. Usted dijo, la forma correcta sería she doesn't like to cook. Eso sería como lo correcto con un verbo de acción. Pero les decía, como todavía no hemos visto esa estructura, pero lo podemos idear. Pueden decir, por ejemplo, cooking is not her hobby. Por ejemplo, cooking is not her hobby. Okay. Lo pueden cambiar para que sea con el verbo to be. Cooking is not. Entonces, cooking se vuelve como el sujeto. Is not her hobby. Hobby. Okay, las otras dos sería, están correctas. Cooking is not a hobbit. Correct. That's correct, Wendy. Thank you. Okay. Veamos quién sigue de esa sala. Name Brenda Torres. Occupation. Administrative assistant, no. Brenda don't like negative people. Okay. Mismo escenario, la última. Están haciéndola con verbo to be, con verbo de acción y no estamos ahí todavía. Pero sí estaba bien hecho, así que le voy a puntos por eso. Okay. Y la tercera, veamos. Lo que lo mata, hermana, no se sale. ¿Escuchamos quién falta de la sala? Perdón, tengo problemas para conectarme bien. She is Tatiana Ruiz. She is an inspector and she is don't like to cook. She doesn't like to cook. Okay. Mismo escenario, pero le hicieron bien, aunque sea con verbo de acción, pero sí lo hicieron, así que estamos en punto por eso. Thank you, lady. Buen trabajo. Sala 1, estamos bien. Sala 2, escuchamos a Cristian Rivas, Cristian Arias. She doesn't. Permítanme, escuchamos. Claro, a, voy. Sala 2 a continuación. Sala 2, sí. Cristian Arias, Erika Susana, Isaías Natanael.
Los que no están participando, cierran el micrófono. Solo los que van, los que les corresponde, por favor. Isaías se cambió el nombre por Alfredo. Okay. Is Alfredo Durantes. Okay. Is Lauren. Y is not a juez. She is Erika Cruz. Ya van a she a contact. Van a ponerme ahí. She not in the office. Okay, she is not in the office. Correct. In the office. Muy buen trabajo, Kristen. Okay. He is a Christian Arias. He is a teacher. He is not a doctor. All right. He is Alfredo Orantes. He is a lawyer. He is not a judge. A judge. Very good. Okay. He is Christian Arias. Is the teacher. Okay. I am not the doctor. He is not. Tercera persona. He no. is not. Sí, he's not. He is not the doctor. Okay, I love it. Sala 2, completado el task. Muy buen trabajo. Thank you. Sala 3, tenemos a Pamela. ¿Con quién trabaja usted? Perdón. Hi, teacher, con Laura Rodríguez. Ah, ok. Pamela y Laura, por favor. Okay, sería, she is Laura Rodríguez. She is a customer support. She is a not actress. She is not an actress. She is not an actress. Okay. Mm-hmm. Okay, my talk. Mm-hmm. She is Pamela Peña. She is a back office analyst. She is not a doctor. All right, I love it. Completada. Thank you, Sala 3, Pamela y Laura. Vamos con la sala 4. Tenemos a Bella, Jazmín y Rafael. Les escuchamos. ¿Quién va a iniciar de esa sala? Bella, Jazmín, Rafael. Hello. Hi. Hi. Va a iniciar usted, Rafael, o inicio yo. Ok. Dele. Okay, sería. Flor, dele. She is Jasmine Ramirez. She is a cleaner. She is not a cleaner. Sería. He is Rafael García. He is a seller. He is not a seller. All right. Who's next? Vamos, don Rafael. Okay, I go. Let me see if I remember. Jasmine is a cleaner. Jasmine is not a cleaner. She is a cleaner. And she's cleaner. And she's not a cleaner. And she's not a cleaner. All right. And Flor. Flor is an operator. Flor is not an operator. She is an operator. She is not an operator. All right. Very good. Ya nos completamos, right? Okay. ¿Falta alguien de la sala? Jasmine Ramírez. Así. Yo faltaba, los dos así lo escribí bien. Bueno. Flor is an operator. Flor is not operator. Flor, she is operator. Rafael is an seller. Rafael is not seller. Rafael, she is an seller. All right, I love it. Completadas, entonces, a la 4. ¿Quién está con el musicón ahí? All right. Thank you. Sí. Sí, sí. Bella, Jasmine, Rafael, buen trabajo. Thank you. Vamos a escuchar a la sala 5. Tenemos a Cruz,
Leslie y Luisa Fernanda, por favor. Ok. He is Cruz Alberto Hernández. He is a plumber. He is not a pilot. She is Vicky Arevalo. She is a counter. She is not a secretary. Ok. Ahora yo sería. She is Luisa Zuluaga. Luisa is a product manager. Luisa is not a secretary. He is a crew. He is a plumber. He is not a pilot. Ay. She is Luisa Zuluaga. She is a product manager. She's not an assembly. She Arevalo. Vicky Arevalo. She's a counting. She's not a secretary. Okay. Falta alguien de esa sala, ¿verdad? Sí, faltamos nosotros. Okay. ¿Quiere un solo expositor o que cada un solo expositor? Sí. Cada uno iba a decir del otro. Vale. Empecemos Rolando ahí. He's Rolando a word computing. Occupation, computing. He is not a lawyer. All right. Vaya, siga el siguiente ahí, por favor. Rolando. Sí, Xiomara Ramírez. Hola. Sí, estamos ahí. She is Xiomara Ramírez. She is a doctor. She is not nurse. Occupation. Ahí le faltó ocupación. She is a doctor. Okay. Occupation. Y she is a doctor. She is not a nurse. Okay. Orlando. She is Xiomara Ramírez. Is a doctor. Usted tiene que decir la de Yesenia. Yesenia. She is Yesenia. Is a social worker. Ocupación. Is social work. Yesenia is not a teacher. Already. Okay, very good. Yes. So, si ustedes fijaron, todos hicieron muy buen trabajo. Felicitarlos, todos completaron el task. Así muy bien. Pues pónganos 10 a todos. Es correcto, joven. lo que les quería que vieran es que a veces sí uno ve las estructuras y es como, sí, lo entiendo, sí lo entiendo. Pero a la hora de practicarlo, a la hora de hablarlo, si no lo practico a diario, realmente se me va como, me falta esto, o me puse esto extra, ¿right? Pero ustedes ahorita lo están practicando y lo están haciendo bastante bien, así que muy buen trabajo es que, con eso. Miss, una observación, lo que pasa es que ahorita está costándole un poquito más al grupo, creo yo, porque algunos no saben las ocupaciones o los empleos, cómo se pronuncian en inglés. Pero yo veo que eso poco a poco, eso ya se va. Lo que yo les sugiero es de que, bueno, no sé si será permitido o no, que cuando no sepa, tal vez con el traductor buscar afirmativamente la ocupación, va.
Porque el, yo les voy a dar mi propia oración. Es muy importante que aprendamos y pongamos muchísima atención porque el inglés es muy importante, porque cuando uno sale o sale de viaje, por lo menos decirle a una persona, Y hasta las 10 termina. Decirle, my ticket, my easy, my door, ¿dónde está la puerta de mi embarque? Cosas así. Solamente. Pero lo felicito a todos, lo hicieron muy bien. El ejercicio ahorita me gustó mucho. That is correct. Thank you, Samara. Brenda, veo que tiene la manita. Sí, teacher, yo tenía una pregunta. Dígame. Lo que ella mencionaba del traductor. ¿Qué tan confiable es utilizarlo? Porque a veces puede ser contraproducente con lo que estamos aprendiendo. O alguna aplicación que ustedes indiquen que nos ayude. Okay. Yo sé que ahorita nos estamos limitando a hacer oraciones que no impliquen el verbo to be con algún verbo de acción. Es bien difícil para nosotros estructurar a veces oraciones que no digan, porque nosotros queremos, no nos gusta bailar, no nos gusta cantar, porque son todos verbos de acción y la mayoría de oraciones implican verbos de acción. O sea, es como bien limitado. Sí. Entonces, algo que nos puede ayudar a ustedes, indiscutiblemente creo que sería bueno, lo que mencionaba anteriormente, es aprendernos nuestras profesiones o las diferentes profesiones, cómo se pronuncia, para que podamos desarrollarnos mejor, ¿verdad? En la presentación nuestra y de los demás. Pero alguna una aplicación que nos pueda recomendar. Bye. Antes que todo, antes de contestar, quiero decirles que me alegra muchísimo que este grupo esté tan entusiasmado y quiero, espero y los voy a hacer responsables de mantener este nivel de responsabilidad y compromiso hasta el último día del módulo. Porque a veces me pasa que los grupos están así al principio y de ahí, jueves y viernes se salen, se van de paseo y no se conectan. Así que sí, como es ese compromiso que tienen ahorita, mantenga, porque de eso y se van a acordar el día de la última clase, la diferencia la van a sentir ustedes cuando estén hablando más. Con lo que usted menciona, el traductor de Google es una herramienta. ¿Okay? No es el problema con el traductor de Google, es que todo mundo puede meter ahí su input de información. No es necesariamente una academia el que le está dando la traducción, sino es en general, todo el mundo puede hacerlo. Les digo lo del compromiso y eso porque realmente estamos en la clase 2. Todavía no habíamos visto, no habíamos llegado aquí. Lo que les estoy proyectando ahorita es parte de su programa, darles como vocabulario de lo que van a estar usando de a poquito. Lo que yo les mencionaba al inicio es también no se queden solo con esto. Yo ahorita les voy a dar, por ejemplo, unas cuantas palabras de vocabulario de profesiones, si se fijan. Pero no se queden, mi recomendación es que no se queden solo con eso. Busquen listas, el vocabulario en internet, ustedes lo pueden encontrar. Vocabulario partes de una casa en inglés, vocabulario profesiones en inglés, vocabulario a la hora de la comida en inglés. ¿Okay? Y lo pueden buscar por categorías y pueden irlo practicando, sí. Yo de mi parte les voy a estar dando como lo más común, lo más usable, práctico, y ustedes hagan como el extra por su cuenta. ¿Okay? No se queden solo con lo que yo les dé. Esa es mi indicación. Y de ahí lo del Google Traductor, está muy bien que lo utilicen, pero también recuerden que me tienen a mí. Literalmente ustedes me pueden preguntar a mí, Miss, ¿cómo? Ayer les di la indicación, ¿verdad? Si quieren que les traduzca algo, Miss, ¿cómo se dice tijera? Miss, how do you say papá? Cualquier cosa, right? Estoy acá para ustedes, así que traductor o teacher, whatever you want. Okay. Bueno, entonces vamos a continuación con la sección de, en este caso, vocabulario. Vamos a hablar de las profesiones. Ojo, no están todas las profesiones, hay muchísimas, existen muchísimas, por eso les decía, no se queden solo con esto, right? Mi recomendación ahorita, cierren el micrófono todos, cierren el micrófono, yo les voy a ir dando la pronunciación de cada una de estas. Ahorita solo es como que van a hacer listening, solo van a escuchar. Cierren el micrófono, pero en sus casitas, ahí donde están ustedes ahorita, repitan la pronunciación después de que yo se las dé. ¿Okay? No lo hagamos con el micrófono abierto porque se interrumpe y no puedo yo seguir. ¿Okay?
pero cierren el micrófono después de que yo diga, por ejemplo, acá yo digo actor, usted dígalo en su casita, actor, con el micrófono cerrado para no interrumpir, ¿está bien? Y luego vamos a hacer, yo le voy a, por ejemplo, le voy a señalar y usted me va a dar la pronunciación, cada uno de ustedes, ¿ok? Ya con el micrófono abierto después. ¿Ok? Vamos con la primera slide que es esta de acá. Tenemos accountant. Accountant. Si se fijan, lleva una O, pero suena como A. Acá. Accountant. ¿Ve? Contador. Accountant. Contador. Actor. Esta es la versión masculina. Actor. ¿Ve? Architect. Architect. ¿Ve? Astronomer, astronomer, baker, baker es las personas que hornean, ya sea, no es lo mismo que el chef que tenemos abajo, chef, cocina, de todo, baker son los panaderos, panadero o panadera, repostero o repostera, se les dice baker, ¿okay? Porque se considera todo, pizza, todo lo que es horneado lo hacen los panaderos, entonces, o reposteros. Entonces a ellos le llamamos baker y es masculino y femenino. Es los dos, baker. Y luego está chef, carpenter, carpenter, carpintero o carpintera, butcher, el carnicero o carnicera. ¿Okay? Butcher, the butcher. Aunque tiene una U, suena como una O, butcher. ¿Okay? Asegúrense de estar repitiendo también y de estar prestando atención a la pronunciación porque después van ustedes, yo les voy a señalar y ustedes me van a dar la pronunciación. Y eso sería bus driver. Perdón, bus driver. Suena como A, bus driver. Okay. Bus driver. Conductor de autobús o conductora de autobús. Bus driver. Bricklayer. Bricklayer. Nosotros en español les decimos albañil. Okay, bricklayer. Ellos lo traducen literal, el que pone los ladrillos. Albañil, bricklayer. Okay. Luego tenemos cleaner. Cleaner, encargado de limpieza o encargada de limpieza. Cleaner. Okay. Dentist. Dentist. A veces cuando la gente lo pronuncia rápido van a escuchar que dicen Dennis. Dennis. También está bien, está correcto. Puede ser Dennis o Dentist. Como ustedes prefieren. Luego tenemos designer. Designer. ¿Vale? Diseñador o diseñadora. Designer. Doctor. Doctor. Electrician. Electrician. ¿Sí? Esta última no suena shishan, suena shan, una sola. Electrician. ¿Vale? Voy de nuevo y después van ustedes cuando yo les indique. Okay. Tenemos accountant, accountant, actor, architect, astronomer, baker, chef, carpenter, butcher, bus driver, bricklayer, cleaner, dentist, designer, doctor, electrician. All right. ¿Quién quiere participar? Levanten la manita. Solo le voy a señalar dos o tres y ustedes me van a dar la pronunciación. Vamos con Wendy. Vamos a ver el primero. Wendy. Bus driver. Correct, bus driver, sin miedo, güey. Bus driver. Bus driver. Yes. Correct. ¿En esta? ¿Que cayó? ¿Que ya tiene que caer al suelo? ¿En cuál? Esta, la última. Electrician. Yes, correct. Miedo electrician. Yes, correct. Solo esta, dos, Wendy. Thank you. Right. Vamos con Pamela. Sí. Pamela, tenemos esta, la cuarta de acá. Astronomer. Correct. And this one? Bricklayer. Con E. Brick, le. Bricklayer. Uh-huh. Layer, le. Layer, bricklayer. Perfect. Thank you, Pamela. Very good. Vamos con Tatiana. Tatiana, tenemos.
Micrófono cerrado, Tatiana. Tiene el micrófono cerrado, Tati. Es que Ahora sí. no sé qué le había tocado. Okay, vamos. A este. Okay. Cleaner. Y designer. Designer. Correcto. Una vez más, designer. Designer. Perfect, Diana, thank you. Yesenia, please. Vamos con esta. ¿Cuál? Esta de acá. Butcher. Sí, yeah, butcher, correct. Butcher. Ajá, ¿y la primera? ¿Acá? Accounter. Accountant, correct. Accountant, perfect. Accounter. Yes, thank you, Yesenia. Brenda, please, vamos con usted. La última acá. Okay. Electrician. Correct. Y luego tenemos esta de acá. Architect. Perfect, very good, thank you. Ok, los que no han participado todavía, déjenla, los que ya participaron, bajemos la manita, los que no han participado, déjenla ahí, vamos a la siguiente ronda de professions y ahí participan ustedes. Así que los que no participaron ahorita, déjenla arriba, por favor. Ok, ahorita micrófonos cerrados todos, por favor, van a repetir en su casa la pronunciación, después hacemos el ejercicio. Ok, vamos entonces. Engineer. No es E, es I. Engineer. Engineer, ¿ok? Ingeniero o ingeniera. Engineer. Suena como I al principio porque la E es I. Engineer. Factory worker. Factory worker. Empleado en la fábrica. Factory worker. Empleado en la fábrica. Factory worker. O empleada, los dos. Farmer. Farmer. Granjero o granjera. O lo que nosotros llamamos agricultores o agricultoras. ¿Okay? Para nosotros es agricultora. Farmer. Fireman. Fireman. Bomberos. Fireman. Si llevara una E es en plural. Fireman es plural. Fireman es singular. Florist. Florist. De la floristería, right? Gardener. Gardener. Jardinero o jardinera. Gardener. Para decir peluquero o peluquera. Hairdresser. Hairdresser. Reportero o reportera. Journalist. Journalist. ¿Okay? Solo suena la U. Journalist. Judge. El juez o la jueza. Judge. ¿Okay? Suena como sh. Judge. Judge. Lawyer. No lleva ninguna O, pero suena una O al principio. Law. Lawyer. Okay. Lawyer. Lecturer. Lecturer. Es como un profesor. A lecturer es como un profesor igual. Okay. Tenemos librarian. El de la biblioteca, el encargado o la encargada de la biblioteca. Bibliotecario. Librarian. Okay. Library, el biblioteca, librarian, el encargado, librarian. Tenemos lifeguard. Lifeguard, el salvavidas o la salvavidas. Lifeguard. No suena la U, solo suena la A. Lifeguard. Luego tenemos mechanic. No suena la H, suena como K. Mechanic. Okay. Y model. Uy, model. Modelo, right? Model. Suena como model, dos O, model. All right? Vamos de nuevo, la última. Engineer, factory worker, farmer, fireman, florist, gardener, hairdresser, hairdresser, journalist, journalist. Judge, lawyer,
lecturer, librarian, lifeguard, mechanic, model. All right. Vamos con Jasmine. De los que nos quedamos pendientes de participar, vamos con Jasmine. Ok, pero esto de acá. Ok, igual lo veo. Este, ¿dónde está la flechita? Lo veo. Espérenme, lo voy a mover. ¿Ahora? ¿Esto? Ah, oh, flores. Uh-huh. ¿Y esto? Fireman. ¿Este de abajo? No, este de abajo. Esta. Ah, ay, ay, sí me va. Lawyer. ¿Repeat? Yo. Lawyer. ¿Cómo? Lawyer. Ah, este, lawyer. Sí. No, lawyer. Lawyer. Uh-huh. Thank you, Jasmine. Con esas. Muy bien, vamos con Bey. Ok. Mamá. Ok, bella, entonces tenemos esta de la par, esta. Josh. Correct. Y tenemos esta de abajo. Mechanic. Perfect. Very good, bella, thank you. Isaías, okay. Vamos con usted. Tenemos esta de acá de la par. Life War. Sin la U. Solo la A. Life War. Guard, Life Guard. Uh-huh. Perfect, thank you. Y el siguiente sería el que está acá. Y señor. Gardener. Exactly, very good, thank you. Cruz, vamos con usted. Tenemos este de acá. Journalist. Yes, journalist, very good. Y tenemos el último de acá. ¿Sí? Model. Exactly, model, very good. Okay. Y luego vamos con Laura Stephanie. Laura. Librarian. Librarian, correct. ¿Y el de arriba? Hairdresser. Exactly, hairdresser. Perfect. Okay. Le voy a dejar de compartir. Con eso tenemos como pronunciaciones de algunas de las profesiones. Okay. Y ahora le voy a mostrar la siguiente estructura que vamos a ver. Ayer les dije, por cada tiempo gramatical que ustedes vayan aprendiendo, tienen que aprender las cuatro versiones. Afirmativo, negativo, preguntas de sí o no y preguntas de información. Cada tiempo gramatical tiene estas cuatro versiones. Ahorita, como estamos presente simple, verbo to be exclusivamente, tenemos las versiones, las preguntas de sí o no con el verbo to be. Yes or no questions. ¿Okay? A estas se les conoce como yes, no questions. ¿Por qué? Porque su única opción de respuesta es sí o no. ¿Okay? Pero aún para dar el sí o no hay una estructura. No va a ser solo yes, no. Hay estructura. ¿Okay? Tenemos la primera entonces. Si se fijan, las preguntas de sí o no no inician con el sujeto, como las oraciones. La oración es sujeto, verbo, complemento. La pregunta del verbo to be inicia con el verbo to be. Y después va el sujeto. Y lo demás se considera complemento. ¿Ok? Como son preguntas de ser o estar, entonces yo estoy preguntando literalmente, ¿soy yo o estoy yo? ¿Es usted o está usted? ¿Son ellos o están ellos? ¿Ok? Y lo demás es complemento. ¿Vale? ¿Right? Y acá tenemos las versiones para cada uno. Cuando contesto el sí o el no, tiene una estructura que es sí, sujeto, verbo to be. O si es negativa la respuesta, voy a decir no, sujeto, verbo to be, not. La primera es no, la última es not. Cuando estoy hablando en negativo. ¿Okay? Dependiendo de mi respuesta. Entonces tenemos 2, 4, 6, 8. Ocupamos 8 voluntarios. Cada uno va a leer desde la pregunta, la respuesta afirmativa y la respuesta negativa. Solo van a leer lo que está acá. Cada uno lee de izquierda a derecha. ¿Right? Levantemos la manita para asignarlo. Okay. Laura nos ayuda con la primera.
La respuesta y negativa, afirmativa y negativa. Tatiana nos ayuda con la segunda. Brenda nos va a ayudar con la tercera. Brenda es la tercera. Luisa nos ayuda con la cuarta. Bella nos ayuda con la quinta. O. Luego vamos con Yesenia, nos ayuda con el número 6. Erika, Susana, la número 7. Y Cruz nos ayuda con el número 8. All right? Iniciamos. Am I? Uh-huh. Yes, you are. You're not. Exactly, no, you're not. Very good. Number 2. Are you? Yes, I am. No, I'm not. Correct. No, I'm not. Number 3. He is he? Mm-hmm. Yes, he is. No, he is not. Very good. Number 4. Is she? Mm-hmm. Yes, she is. No, she's not. All right, very good. Number 5. Is it? Yes, it is. No, it's not. Perfect. Next. We are we? Yes, mm-hmm. We are. No, we are not. Correct. Next. Are you? Mm-hmm. Yes, you are. No, you're not. Very good. And the last? Are they? Yes, they are. No, they are not. Correct. Okay. Am I, por ejemplo, si yo les pregunto, am I angry? Yo les voy a preguntar a ustedes, yo estoy enojada. Am I angry? Ustedes, yes, teacher, you are. Oh, no, you are not. Okay. Porque son preguntas cerradas. O si yo les pregunto, are you hungry? ¿Están hambrientos? Are you hungry? Y ustedes pueden preguntar, bueno, si le preguntara a una persona individual, digamos, le pregunto a Laura, Laura, are you hungry? Y Laura, yes, I am hungry. O no, I am not. Okay. El third person. Si se fijan, tercera persona mantiene el mismo verbo to be siempre, solo que inicia con el verbo to be la pregunta. All right. ¿Preguntan ahorita con esa estructura? ¿Yes, yes? ¿No? Okay. No, estamos bien. Bien. Perfecto. Ok. Entonces, acá ven las dos estructuras que ya vimos. Statement, affirmative. Acá ven la negative. Y acá ven la que acabamos de repasar ahorita. Yes or no question. Y cada versión corta de respuesta. Yes, you are. No, you are not. Yes, I am. No, I am not. Ojo, esta es la versión corta. La versión larga, ¿cuál sería? Simplemente repetir el complemento. Por ejemplo, miren esta. Are you correct? Yes. Yo le pregunto, digamos, a Luisa. Luisa, are you correct? Y Luisa me dice, yes, I am. O la versión larga, Luisa me puede decir, yes, I am correct. ¿Ok? Para la versión larga, solo para fraseo el complemento. ¿Ok? Yo les digo, are you hungry? Yes, we are. O, yes, we are hungry. ¿All right? Cualquiera de las dos. Idealmente, ahorita empezamos practicando las versiones cortas, pero idealmente ya cuando ustedes conversen más adelante, contesten siempre con el complemento, porque da la sensación de que le prestaron atención a la otra persona. ¿All right? So, ojo con esa parte. And we have these examples. Tenemos estos ejemplos, los vamos a leer. Van a hacer exactamente lo mismo que acabamos de hacer. Van a leer, pero ahora desde afirmativo. Leen affirmative, negative, leen la yes or no question y las dos versiones de respuesta, las dos opciones. Tenemos 2, 4, 6, 8 igual. Ocupamos 8 voluntarios. Levantemos la manita y vamos a leer los ejemplos ahorita. Bella, nos ayuda con la primera, por favor. Yesenia, la número 2. Pamela, number 3. Laura, number 4. Luisa, number 5. 1, 2, 3, 4, 5. Luisa, number 5.
Cruz nos ayuda con la número 6, number 6. Tatiana nos ayuda con la número 7. Y Brenda nos ayuda con la número 8. ¿Sí? ¿Iniciamos? Ok. ¿Me escuchan? Yes. I am a doctor. I am not a doctor. Am I a doctor? Yes, you are. No, you are not. All right, very good. Number two. You are correct. You are not correct. Are you correct? Yes, I am. No, I am not. Perfect. Number three. He is from England. He is not from England. Is he from England? Mm-hmm. Yes, he is. No, he is not. Perfect. Number four. He is busy. Mm-hmm. He is busy. Is she busy? Is she busy? Is she busy? Mm-hmm. Yes, she is. No, she is not. Thank you. Number five. It is a cat. It's mm-hmm. not a cat. It is a cat. Al revés. Is it a cat? Mm-hmm. Yes, it is. No, it's not. Very good, thank you. Number six. We are ready. We are not ready. Are we ready? Yes, we are. No, we are not. Perfect. Number seven. You are hungry. Hungry. You are hungry. Ho, como ho, hungry. Hungry. Uh-huh. You are not hungry. Are you hungry? Yes, we are. No, we are not. Perfect. Y la última, number eight. They are not, perdón. They are the same. They are not the same. Are the same? Yes, they are. No, they are not. Perfect. Thank you. Okay. Si se fijan, la estructura es bien similar, pero cambia el orden. All right. Afirmativo es sujeto, verbo to be, complemento. Negative, sujeto, verbo to be, negative, complemento. En la pregunta, yo no inicio con el sujeto, inicio con el verbo to be. Ojo con esta parte porque yo puedo estar diciendo you are correct, aunque suene como pregunta, you are correct, aunque suene como pregunta, estoy afirmando, right? Si no pongo el verbo to be al inicio, no estoy hablando correctamente. Y en una entrevista, en una cualquier tipo de prueba, no la voy a pasar, ¿sí? Ojo con las estructuras. Entonces, you are not correct, are you correct? ¿Sí? Pero si yo digo you are correct, aunque suene a pregunta, no estoy preguntando, ¿sí? A menos que el verbo to be vaya al inicio. Ojo con esa parte. ¿Sí? So here's what you're going to do right now. Van a escribir ustedes dos preguntas de sí o no. Van a escribir dos preguntas y le van a cambiar el sujeto, ¿ok? Con la estructura que acabamos de ver, que es esta, ¿ok? ¿Ok? Van a escribir dos preguntas ustedes. No es necesario que escriban la respuesta, solo van a escribir dos preguntas. Pueden hacerlas en, por ejemplo, you, are you in your house? O en tercera persona, is your mother happy? ¿Ok? Cualquier tipo de esas, de yes or no. Van a escribir solamente dos, así que les voy a dar 3 minutos para esto. ¿Okay? Solo son dos preguntas, no necesitan escribir las respuestas, esas las van a ir contestando, ya les voy a explicar cómo. Solo escriban las dos preguntas. Esto es individual.
Veamos. Bella dice que no escucha. Oh. Pero yo creo que debe ser problema de internet. Aparte que ahora medio país está conectado viendo la transmisión del precio. Así que creo que todo eso tiene que ver, joven. Sí, Es porque. cierto, había cadena. Ah, entonces. Alright. Entonces, si ya tienen las dos preguntas, levanten las manitas. Ya les escribieron las dos preguntas para poder ver cómo la cadena de los que vamos a iniciar. Ok, Brenda Torres ya tiene sus dos preguntas y Lo veo que siento, Lore. yo no estaba. Teacher, Yo no estaba perdón. escuchando. ¿Quién no estaba escuchando? Yo no estaba escuchando, no sé qué pedido. No veo quién está. Es que Jazmín. mi. Sí, es que mi internet está algo malo, entonces no escuchaba nada y ahora sí ya estuvo, Ah, ya ok. lo arreglé. Solo ¿Qué fue lo que pidió? iban a escribir dos preguntas de sí o no con la estructura que acabamos de ver, Jazmín. Como sus dos ejemplos de Okay. preguntas. Solo eso era. Yes. Ok, vaya, vamos a iniciar Okay. entonces. Brenda, vi que tenía la mano levantada. Ah, Estamos listos. sí. Vaya, Perdón, usted. pensé que eran tres, son solo dos, ¿verdad? Sí, son Y dos. decirle que también tengo el mismo problema de conexión, por si Ok. se cae, De acuerdo. me costó conectarme. Comprendo. Ok. Ajá, Vaya, Amaya. vamos. Ah, permítame, Brenda. Usted le va a hacer sus dos preguntas a Luisa. Y Luisa las va a contestar como le parezca a ella, con cualquiera de las estructuras de yes or no. ¿Okay? Okay, Aunque no conozca de Luis. quién le está preguntando a ella, ella le va a contestar usando una de las estructuras. Luisa, are you Okay. ready? Ok, vamos. Luisa, am I an engineer? Engineer. Engineer? Yes, you are. No, I am not engineer. I am assistant. Okay. Sí, igual solo para Okay. practicar, Sí, Brenda. exacto. Okay, very good. La segunda. Y quiero ver, they are no, they are not. Cambiemos el DIA porque ahí me está afirmando, no está preguntando. Ah, okay. This is correct. Ajá, veamos, ahí me está diciendo they are. Solo cambiémosle. Okay. Y si digo this is a correct. Igual, ahí me está firmando. Solo Ah, cambiémosle. El verbo to be va primero. okay, ahí el La verbo to segunda. be, Ajá. Donde dijo they are. Léame eso. she is beautiful. Ajá. Ahí está firmándome. Para que sea pregunta, tiene que ir Tiene bien. que ser. Ahí sí me confundí un poquito. Creo que solamente es Ajá. la primera. Ajá, no, y para eso es la práctica, justamente. En vez de Okay. she, cuando usted pregunta, va a decir is she. Is she beautiful? Correct. Oh, Luisa, okay. contestemos. Is she beautiful? No, she's not. Perfect. Very good. Thanks. Thank you. Okay. Y Luisa, usted le va a hacer sus dos preguntas a Bella. Bella, ¿estamos listos? Okay. All right. Go ahead, Luisa, Okay. please. Bella, are you tired? Cansada. Are you tired, Bella? Yes. Yes, I'm yes. Yes, I am. Yes, I am. Yes. Very good. Second Okay. question. Bella, is she a nurse? Is she a nurse? Not, I am not. She. No, she not. Porque Luisa le está preguntando por una tercera persona. Ella. ¿Es ella una enfermera? ¿Entonces sería? No, No. she's not. Perfecto. Muy bien. Thank you, Luisa, for the questions. Bella, usted le va a hacer sus preguntas. ¿Dónde están los demás? Las demás manitas. Los que ya terminaron. Thank you. Vamos con Yesenia. Bella, usted le va a hacer sus dos preguntitas a Yesenia. ¿Eh? Yesenia, are you Okay, ready? Yesenia, are you happy?
Hola. Yesenia. Hola. ¿Me escucha, Yesenia? Sí, 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 sí. Are you happy? Yes, I am. You're good. Second question, baby. Is he your father? Es él. Is he your father? No, he's not. Perfect. Very good, Yesenia. Thank you, Bea, for the questions. Muy buen trabajo. Yesenia, usted le va a hacer sus preguntas. ¿Quién más tenía la manita levantada? No lo vi. Isaías. Yesenia, usted le hace sus dos preguntitas a Isaías. ¿Ok? Ok. Ok. Are we happy? Hola, ¿me escucha? Isaías. ¿Hola? Se la repite, Yesenia, por favor. Isaías, usted le va a contestar las preguntas a Yesenia ahorita. Are we happy? Are we happy? Le pregunta Yesenia. Yes, I'm happy. Yes, we are. We are. Very good. La segunda, Yesenia. Are you flourish? Are you a florist? Florist, you are. Ahí ella le está preguntando a usted. ¿Es usted? ¿Es usted de la floristería? Entonces usted dice, usted contesta en primera persona, yo. Yes, I am, o no, I am not. I am not a florist. Correct. Very good, Isaías. No, I am not a florist. Thank you, Yesenia, for the question. Isaías, usted le va a hacer sus dos preguntas, las que usted escribió, a Cruz. ¿Ya? Cruz, ¿listo para contestar? Yes. Okay. Are you here? Are you, ¿qué es la pregunta, Isaías? Here. Como miedo. Asustado. Scared. Ahí sería scared. Are you scared? ¿Estás asustado? Scared. Ahí se lo puse en el chat. Scared. Are you scared, Cruz? ¿Asustado? Y usted contesta, yes, I am, o no, I am not. Cruz. Tiene el micrófono cerrado. Sí, sí, ahorita ya. Ok. Isaías le hizo la pregunta. Repítasela, Isaías, por favor. Are you here? ¿Está asustado? Are you scared, Cruz? Yes, no, I am. I am not. Very good. Y la última, Isaías. Are we family? Are we family? Yes, we are. All right, very good. Thank you. Muy buen trabajo a los que participaron. Thank you. Los que no participaron ahorita, no se preocupen. Tenemos mañana mucha más práctica, así que don't worry, okay? Les voy a pasar asistencia antes de irnos. Por favor, estén pendientes cuando escuchen su nombre. Inmediatamente digan present o here. Ok. Vamos con Bea Flor Cortés. Present. Thank you. Brenda Jazmín Torres. Present. Thank you. Cristian Odir Arias. Present. Thank you. Cruz Alberto Hernández. Daniel present. Eduardo Leiva. Thank you. Cruz. Present. Thank you. Presente. Erika. Thank you. Erika Susana Cruz. Here. Thank you. Fátima Azucena. Isaías Natanael Olmedo. Present. Thank you. Thank you. Jacqueline Tatiana Ruiz. Present. Thank you. Jennifer Yajaira Fuentes. Laura Stephanie Rodríguez. Present.
Thank you, Leslie Victoria Arevalo. Present. Thank you, Luisa Fernanda Zuluaga. Here. Thank you, Mayra Jasmine Rivera. Pamela Giselle Peña. Present. Thank you, Rafael Antonio García. Rolando Salvador Campo. Presente. Thank you. Wendy Saraí Amaya. Xiomara Elizabeth Ramírez. Present. Thank you. Yesenia Guadalupe Hernández. Present. Thank you. Ok, Brenda, si se puede quedar para asesoría, todos los demás pueden desconectar ya. Que descansen, tengan feliz noche. Los veo mañana. Feliz noche. Noche. Bye. Good night. Bye, teacher. Bye, bye. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Oh, me salgo, cielo. Ahí tiene el... Ya apagaron. Lea, mi vida. ¿A dónde, mamá? No veo. Salí, le doy. Pues sí. Listo, ahora sí, ya. Se me quedan ahí trabadas algunas. Sí, sí, sí. Ay, teacher, ¿qué tal? Bien, gracias. Vale, le comento, Brenda, esos 10 minutos son para que el alumno nos diga si necesita repasar algún tema, si algo nos lo explique de manera entendible. Teacher, solo para hacer comentarios. Ok, a mí me está costando un poco porque desde yo tengo 43 años, desde la enseñanza que nosotros nos daba de my name is tal, where are you from, de eso no pasábamos a lo poco que entendemos. Yo tengo mucho, bueno, medio entendimiento cuando yo escucho el inglés. Pronunciación un 50, pero me gustaría saber más los canales. Ahorita que usted está enseñando el verbo to be, mi hijo es más o menos fluido en inglés. Y él me dice, ok, vos lo vas a entender de una manera diferente, porque quieras o no, las enseñanzas son diferentes. Uh-huh. Cuando me gustó el hecho de que enseñaran lo que es, que el verbo to be es una de las cosas que yo no sabía hasta ahora, y yo pasé enseñanzas y las abandonaba, porque siento que es bien difícil. No es para todos, ¿verdad? Uh-huh. Tal vez mi hijo es bien fluido y le encanta. Pero lo del verbo to be no hay que mezclarlo con verbos activos, ¿verdad? De acción. De acción, perdón. Entonces, eso es una cosa que yo le he aprendido hasta ahorita. Me está costando porque la mayoría de verbos, con lo que mencionaba anteriormente, son de acción. Bailar, cantar, gustar, lo que sea, son verbos de acción. Pero de lo demás, solamente me gustaría... Tal vez mi inquietud es que usted me dé líneas o canales donde yo me pueda frecuentar, ¿verdad? Uh-huh. Que yo me puedo guiar para llegar a esta línea, porque no sabría cómo mencionárselo. Uh-huh. A mí en lo personal,